Hola camaradas, soy José Angus y bienvenidos a este vídeo en el cual os tengo que contar algo muy importante para mí y que sinceramente, hasta que no me ha dicho mi suscriptor Javier, no me he enterado. O sea, estamos tan encerrados, ¿no? Que se me ha pasado por la cabeza y aún así quiero dedicar un vídeo, pues así sin cortes, un poco más personal y también más fácil para mí, no os voy a engañar, ¿de acuerdo? Y es lo siguiente, y es que hoy, 4 de abril del año 2020, es mi tercer aniversario del canal. Y no me había percatado de ello, no me había dado cuenta y la cosa está está así. Que con esto del confinamiento, pues no me entero de nada ni de qué día es hoy. De hecho, ¿qué día es hoy? Hoy es sábado. Pues esto es en mi panorama actual, que no sé a veces ni qué día vivo. Pero bueno, el caso, que hoy es 4 de abril, es un día muy importante para mí porque, como bien he dicho, es el aniversario de mi canal. 3 años llevo haciendo vídeos, al menos en este canal, porque recordemos que ya tenía un canal antiguo, que lo tenía desde 2010, y que la verdad, pues, bueno, no iba del todo bien. Entonces Alex, como bien algunos sabéis, Alex White, me animó a hacer un canal nuevo y a empezar de cero, y eso hice. Empecé un canal de cero, hice todo lo que pude, y le di mucha caña, y la verdad, pues me ha ido bien, yo creo que bien. El análisis que puedo hacer del canal es que, lógicamente, yo quiero aspirar a mucho más de lo que tengo, por supuesto. O sea, yo quiero llegar a mucha más gente, que la gente escuche mi opinión, que aunque no esté de acuerdo conmigo, que se pueda debatir y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que sea un canal en el cual sea un punto de debate y, lógicamente, es evidente, pues, que bueno, que podáis escuchar mi opinión. Porque la única ventaja que tengo en cuanto a mi opinión contra la vuestra es que vosotros, al menos en el vídeo como tal, yo, digamos que tengo la capacidad audiovisual de, digamos, expresarla, pero también vosotros tenéis vuestra opinión a través de la opinión escrita, ¿de acuerdo? Y que juntos, ¿no?, entre mi vídeo y entre vuestros comentarios, hagamos una opinión, pues bueno, de muchos puntos de vista. Eso sí, sin faltar al respeto, porque hay veces que últimamente, pues tengo que borrar comentarios, porque aunque tengan una opinión muy válida, pues a lo mejor puede insultar a alguien y no me gusta leer eso, o insultan a X cosa y no me gusta, ¿vale? Ya que es mi canal y digo, oye, mira, esto no me gusta, pues es lo que hay. Aún así, todas las opiniones bien construidas, bien argumentadas y, bueno, sin faltar al respeto, una cosa es que digas, este juego es una mierda. Bueno, pues una mierda es, eso no pasa nada. Pero que eso se acepta, ¿vale? Y quiero dar varios mensajes, ¿de acuerdo? Como bien sabéis algunos, yo hago directos en Twitch. Esto quiero recalcarlo porque hay gente que no lo sabe, ¿vale? Hay gente que no lo sabe o que no se anima a ello. Y os tengo que, no sé, recordaros que por favor os doy la oportunidad de estar en los directos de Twitch, sobre todo estos días, que la verdad os vais a entretener muchísimo y lo vais a pasar súper, súper, súper bien. Porque estamos aquí con muchas horas de directo, de hecho ayer hice 11 horas, yo me entretengo, vosotros me entretenéis, lo pasáis bien conmigo, me conocéis personalmente más que de costumbre que con los vídeos y no sé, al menos ahí podéis chatear conmigo, yo os respondo, es más tranquilo que los directos de YouTube, incluso hay más gente a veces que los directos de YouTube y se agradece muchísimo, así que yo os recomendaría enormemente que me sigáis en Twitch, que es twitch.tv/josanguz, y ahí nos enfocaremos en la mayoría de directos, a excepción de algunos directos puntuales, tipo preguntas y respuestas, tipo Nintendo Direct, a lo mejor, tipo State of Play, básicamente porque así lo grabo y mejor. Aunque no os descarto que a lo mejor lo hagamos un día, como por ejemplo Nintendo Direct Mini, lo hicimos en Twitch, y bueno, pues lo grabo para YouTube, eso no lo descarto, ¿de acuerdo? Lo segundo, esto, lógicamente, es un... O sea, para quien no lo sepa, mi canal de YouTube, no voy a dar cifras, aunque no tenía problema en ello, por supuesto, pero este canal no es, digamos, no se fomenta por sí solo, o sea, no se gana mucho dinero para mantener el Tearos Juegos, el Tearos X, el Y o el Z. Entonces, ¿cómo se está manteniendo este canal? Primero, darle las gracias a las empresas que están apoyando. Hay algunas empresas, no prefiero no citar todas porque es que para que me digan, no, es que paso de salseos, es que no me apetece. Entonces, tengo que agradecer a las empresas, ya conocéis algunas, Koch Media ya he hablado de ella, Nintendo ya he hablado de ella, Bandai Namco también y muchas otras más. Pero poneros unos ejemplos por darme la oportunidad de tener los videojuegos. Porque quién iba a decir hace 3 años que unas empresas como Bandai Namco, como Koch Media, como Nintendo, me estarían apoyando a mí. O sea, a mí, que soy un tío que está sentado aquí, dando opinión y todo eso. Y sobre todo con un número de suscriptores tan pequeño. Entonces, creo que se aprecia, pues al menos mi formato, ¿no? Que aunque no sea el formato más currado del mundo, como no es el formato
de prensa habitual. Siempre he tenido la sinceridad por delante y siempre he intentado, pues, dentro de, oye, no me gusta el juego, pero al menos, pues bueno, doy una opinión constructiva y bien elaborada, y sobre todo dada mi experiencia personal. Entonces se agradece un montón, pues, que me den esta oportunidad, que tengan un buen feedback conmigo, que tengan un buen trato conmigo. De verdad, no os hacéis una idea de lo que me estáis ayudando, no solamente profesionalmente, sino también personalmente, porque me dais un chute de positividad, de que confiáis en mí, que a veces no me confío ni yo mismo, y que las empresas me apoyen de esa forma, pues se agradece un montón. Lógicamente, aparte de eso, también hay suscriptores que me están apoyando muchísimo en cuanto a donaciones, bits, cofres, porque tenemos unos cofres en Steam Loot que me trolean, ¿no? Vamos, que tengo varias fuentes de ingreso y que se agradece un montonazo, no os hacéis una idea también. El poder, por ejemplo, la Switch de Animal Crossing, la mitad me la pagaron ellos, la Elite me la pagaron entera. Es que flipo, o sea, a veces flipo con lo que tengo. Lógicamente, no que quiero más dinero, quiero, lógicamente, más gente que me vea, que disfruta conmigo, que chatee y todo eso. Pero no me puedo quejar en cuanto a apoyo económico, sobre todo siendo tan pocos, entre comillas. Y tengo que agradecerlo enormemente, de verdad, a todos mis suscriptores que me han podido dar un euro al menos, o cinco, o lo que sea. De verdad, muchas, muchas gracias, porque os habéis quitado vuestro dinero. Y siempre esto lo tengo que tener siempre en la cabeza, y todo el mundo debería tenerlo en la cabeza cuando a alguien le dona. Os estáis quitando vuestro dinero, un dinero de un café, un dinero de un juego, un dinero de, yo qué sé, de cualquier cosa. O sea, mínimo un café porque es un euro. Pero os estáis quitando dinero para dármelo a mí, que soy un tío que está sentado aquí. Repito, o sea, no dejo de ser un tío que está sentado aquí, que hace vídeos, que se lo curra, no te digo que no. Pero a fin de cuentas, pues, digamos que yo no me esperaba que con esto, pues, la gente me apoyara económicamente. ¿Quién me lo iba a decir hace 3 años también, sabes? Y aquí os digo una cosa, para aquellos que quieren ser youtubers, para aquellos que acaban de empezar, esto es muy duro. O sea, yo me tiro muchas horas trabajando y sé que no hay gente que trabaja más que yo. Hay gente, mucha más gente que trabaja más que yo. Pero si ya os digo que yo, con lo que estoy haciendo, trabajo un huevo. No solamente con los vídeos, porque algunos vídeos son más sencillos, otros más elaborados. Pero, por ejemplo, me tiro 3, 4, 5 horas haciendo un vídeo. Luego me tiro otras 3, 4, 5 horas haciendo un directo. Ya son casi 10 horas de trabajo. Y a veces no ganas ni 8 euros. Lo que os quiero recomendar es que esto lo hagáis sobre todo porque os gusta. Porque como no la... Porque solo... si lo hacéis solamente por el dinero... Que ojo, yo a mí me encanta ganar dinero de lo que estoy haciendo. O sea, no me malinterpretéis. Pero si solamente buscáis el dinero, os vais a quemar. Pero a quemar de que lo vais a dejar. Yo en ningún momento he tenido el pensamiento de dejarlo. O sea, a veces pienso de que no... Que me merezco más, que, joder, que es muy duro y tal, pero nunca he tenido el pensamiento de voy a dejarlo. ¿Por qué no? Porque me lo paso bien, porque tengo una comunidad detrás y me dicen mensajes súper bonitos. O sea, hay gente que ha hecho amigos gracias a mí, que alguien se ha conocido y ha tenido pareja gracias a mí, que han tenido un mal día y que gracias a mí con mis vídeos y con mis directos lo han pasado bien, que han estado enfermos o que han tenido algún problema personal y que gracias a mis vídeos o a mi contenido... lo han pasado bien, y es que, joder, es que eso me flipa. O sea, me flipa lo que no os hacéis una idea. O sea, que soy yo hablando y yo no sabía el poder que puedo tener en las personas en ese sentido, ¿no? De con mis bromas, con mis risas, con mis tonterías, ¿no? No dejan de ser tonterías mías, que lo podría disfrutar yo en mi casa solo. Bueno, en mi casa también estoy grabando, pero sin grabar. Pues os estoy ayudando y eso, la verdad, pues anima un montonazo, ¿sabes? Cosas que comentar. También tengo que agradecer a algunos compañeros de plataforma. Esto es un mensaje también que quiero dar. Y quiero ser totalmente sincero. En ocasiones, y yo sé que estoy muy bien acompañado porque hay compañeros de plataforma que bueno, que me apoyan, que están ahí a mi lado, que no solamente de forma profesional, sino de forma personal. Pero también tengo que deciros una cosa. YouTube es muy duro. No solamente por el tema de hacer vídeos, sino también... por el tema de compañeros de plataforma. Porque es como un trabajo. Y la gente, por lo general, ¿vale? No quiero aquí decir todos, pero por lo general, contar de ellos mismos crecer, te pueden pisar. Entonces, tened cuidado en ese sentido. Y me he sentido muchas veces así. Y eso no lo voy a engañar. Porque es jodido. Ves que, no sé, que te cogen X cosa, te cogen Y cosa.
que hay problemas ajenos solamente por cuestiones de diferente opinión. Es una locura, es una locura, y la verdad os recomiendo que tengáis, o sea, esto a veces es un poco de trabajo psicológico, porque a veces yo me he puesto muy mal, o sea, muy mal de tristeza, porque yo siempre he sido una persona que casi nunca ha tenido amigos, y que claro, cuando empiezas en YouTube, que no deja de ser un medio trabajo, pues lógicamente, al igual que cuando empiezas en el trabajo de, no sé, de vendedor, de reponedor, de obrero, de oficinista, lo que vosotros seáis, ¿no? De lo que trabajéis. Lógicamente, lo normal es que tengáis una amistad o una cercanía con vuestros compañeros de trabajo. Y hay veces que siento, no que estoy, ¿vale? Y esto quiero recalcarlo porque tengo compañeros de plataforma, como por ejemplo Alex, como por ejemplo Behind, como por ejemplo Beacon, como por ejemplo, yo qué sé, Salva Gamer, como por ejemplo Ana Destino, no sé, hay un montón de compañeros de plataforma. Hay algunos que conozco más, otros que conozco menos, por ejemplo, conozco a Sergi, Sega Sony, conozco... O sea, hay un montón, ¿vale? Espero que no os importe que os mencione. Pero hay un montón de youtubers, ¿vale? Hay un montonazo, unos más grandes, otros más pequeños. Y digamos que a veces, aunque sé que o tengo el apoyo o que tengo, bueno, un buen feeling con ellos, a veces siento que me siento solo, ¿sabes? Y también el mensaje que quiero dar es ese, que penséis que al final de todo, a menos de que tengáis un canal de grupo o de pareja, porque conozco a youtubers como, por ejemplo, que son de dos personas, como por ejemplo Nintendo, y yo les digo siempre, joder, qué suerte tenéis, es que estáis solos, ¿vale? Que podéis tener vuestros amigos y tal, pero tenéis que crecer a costa de vosotros, no a costa de los demás. Sin pisar a nadie, solamente pensando en vosotros y en mejorar vosotros mismos. Esto a veces me lo tengo que meter yo en la cabeza, pero me lo estoy metiendo poco a poco, ¿no? De compararme conmigo mismo, ver mi resultado, ver si es mejor o peor, y no sé. Pues eso, que tengáis en cuenta que YouTube es jodido, no solamente porque hace muchas horas, sino que también, pues, es un... O sea, es muy difícil el tema de que, bueno, a lo mejor puedes hacer una amistad y tienes la suerte del mundo. Yo tengo suerte en algunas cosas, pero no te vas a joder, es duro de cojones. Y no sé, hay tantas cosas que deciros. Lo único que os pido a mi comunidad, sobre todo a la mía, o al menos en mi canal, ¿vale? Si luego hacéis el paria o el tonto en otros canales o en Twitter, haced lo que os dé la gana, ¿vale? Yo, todos sois mayorcitos, hay algunos que son menores, pero ya tienen un poco de cabeza. Y lo que os pido es que en mi canal yo juego a todo. Juego a Play, juego a Xbox, juego a Nintendo Switch, juego a PC. De hecho, este mes he jugado a todas las plataformas de una forma absurda. Con Ori ya me he tirado unas 15 horas. Con Animal Crossing unas 78. Con Persona ya llevo 20. Luego también otro juego de Xbox, Resident Evil 3, ya llevo 5... No, 7, llevo horas. O sea... Que digamos que aquí jugamos a todo. No me gusta la etiqueta a mí, para mí, Nintendero, porque es que realmente no lo soy. Yo, mi consola, mi primera sobremesa fue una PlayStation. Mi primera portátil, y siempre han sido la mayoría portátiles las que he tenido, las de Nintendo. Siempre he tenido portátiles de Nintendo. Y Xbox sí es verdad que tuve una 360, pero ahora pues le estoy dando mucha caña a la Xbox One porque es una maravilla de consola. O sea, tiene unos servicios que me encantan. Pero fuera de todo eso... Pues eso, o sea, aquí no me gusta ni que unos acusen a un juego de mierda. La que se lió con el Death Stranding para mí fue decepcionante para la comunidad. No solamente para la de los demás, sino en parte de la mía. ¿Vale? Y lo que os digo, si no os gusta un juego no pasa nada, pero dejad que el otro lo disfrute. Hay gente que no le está gustando Resident Evil 3, a mí me ha gustado mucho. Pues bueno, hay que respetarlo, es lo que hay. Hay gente que no le ha gustado, yo sé, el One Piece Pirate Warriors 4, pues bueno, es lo que hay y hay que respetarlo. Hay un montón de cosas que al menos en mi canal os pido que si no os gusta un juego, no te digo que te tenga que gustar un juego sí o sí. No te pido que te guste Resident Evil, pero te pido que no digas vaya basura de videojuego o no sé, tonterías. No sé, tonterías. O sea, yo creo que tenéis que pensar que detrás hay gente haciendo los videojuegos y demás. Que sí, que podemos usar coloquialmente, es basura, es una mierda. Yo también soy el primero. Pero luego... Joder, tenéis la capacidad de escribir y de pensar antes de darle al enter. Entonces, tenedlo siempre eso en cuenta, ¿no? Y no sé, más cosas que os puedo contar, la verdad.
Es que hay tantas cosas que deciros, pero es mi tercer aniversario y quiero dar como varios mensajes, ¿no? 3 años haciendo un montón de vídeos, un montón de directos, estáis ahí a tope, estáis en lo bueno, en lo malo. Creo que tengo una comunidad bastante sana, eso quiero pensar y eso estoy intentando, sobre todo en Twitch, que es donde tengo un poco más de control. Siempre intento hacer, pues es una comunidad sana, que no falte el respeto, que bueno, que no llegue a palabras gruesas. Aquí intento al menos hacer lo mismo. Y no voy a tolerar ciertos comentarios que puedo ver en otros canales, que puedo ver en Twitter o incluso vosotros. O sea, si vosotros sois, yo qué sé, es un ejemplo, ¿eh? Si sois machistas, ¿vale? Que espero que no. Pero si sois machistas, tu machismo no cabe en mi canal. A lo mejor lo puedes hacer en Twitter y a mí me da igual eso. Que ojalá que no. Pero en mi canal hay unas normas y hay que respetarlas. Pues eso es lo que os quiero decir, ¿vale? Que podéis ser lo que vosotros queráis, ¿vale? Pero por favor, en mi canal, no. O sea, en mi canal, digamos que hay unas cosas. Lógicamente, la libertad de expresión cabe en mi canal. Pero siempre sin faltar al respeto. Eso es lo único que os pido, ¿vale? Que no faltéis al respeto a nadie ni a nada. Y eso. O sea, hay un par de mensajes que quiero deciros. Ya lo he contado todo. Yo creo que eso es lo que os quería decir. No paro de decir muchísimas gracias a todos, a compañías, a compañeros de plataforma, que ya he citado algunos. También agradeceros a todos mis suscriptores, que sois increíbles. También agradecer a mi familia, ¿vale? Porque mi familia me está aguantando muchísimo. Cuando hago las reacciones se enfadan conmigo, pero saben que estoy trabajando. También agradecer, no sé, a Canon, por ejemplo, que es uno de los amigos más importantes que tengo. También a Nico, que es un amigo muy importante también. Veo que Canon siempre ha estado ahí y tengo que darle al menos una mención muy especial, porque él ha estado con los cofres, ha estado con las ideas del canal, ha estado apoyándome en todo lo bueno y en todo lo malo, y tengo que darle las gracias, sobre todo a él, las gracias a Canon, porque es una persona increíble. Y no sé, no se me está alargando el vídeo, pero creo que eso es todo. Quería comentaros todo esto y no sé si algo se me olvida. Gracias también a todos mis moderadores, a todos mis compañeros de, bueno, de que me están apoyando en lo bueno y en lo malo. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias, porque esto solo dura, es duro, pero gracias a vosotros no lo es tanto. Y es que creo que no tengo nada más que decir. O sea, yo creo que ya lo he contado todo. No tengo ni preparado un guión ni nada por el estilo, pero yo creo que ya lo he dicho todo. Repito, vamos a seguir dándole caña. Tengo la misma fuerza, lógicamente el confinamiento hace que, bueno, tenga más pereza o que me cueste hacer cosas, pero aún así tengo ganas, no paro de hacer directos, sigo haciendo vídeos dentro de lo posible, a pesar del poco tiempo que tengo, porque me estoy viciando últimamente mucho videojuegos. Ahora estoy con Persona 5 Royal, luego estaremos con Final Fantasy VII Remake, estamos a tope, y de verdad, muchas gracias a todos por el apoyo que me estáis dando. Y yo creo que eso es todo, podéis dejar un me gusta, podéis comentar vuestra dedicatoria, vuestra felicitación, lo que vosotros queráis. Y si habéis llegado a este vídeo, decidme, no sé, osito de peluche. O sea, si habéis llegado hasta el final del vídeo, osito de peluche, decide osito de peluche, porque quiero saber si la gente llega al final del vídeo. Espero que sí. Así que nada, espero que os haya gustado. Dejad un buen me gusta, suscribiros. Espero que no os haya molestado este formato. Es que creo que no voy a poner ni intro. Estoy así. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta luego.